Hace ya varios años que venimos trabajando en colaboración el municipio y la gente de Ariel, de Salto de Jorrot. La verdad que el marco es inmejorable. Después de la lluvia, después del viento, ha quedado todo en perfectas condiciones. Sigue entrando mucha gente al camping, mucha gente de muchos lugares del país, que ahora Ariel nos va a contar un poquito más de dónde. Y muy contento de estar acá. Bueno, Ariel. ¿Qué tal? Bueno, sí, otro año más, 13 años de Salto Hot Rod, la reunión de amigos. Acá estamos con esta locura que junta familia y pasiones. Así que, ¿no? Muy contento, hemos tenido gente de todo el país y felices porque, como dijo César, a pesar del agua, del viento, de todo, bueno, salimos adelante, seguimos acá, la gente colabora, buena onda. Así que, bárbaro, estamos contentos. Con respecto a tus expectativas, ¿las superaste? ¿Esperás más? Bueno, las expectativas eran un poquito más altas, es la verdad, pero teniendo en cuenta la inclemencia del clima y todo lo demás, estamos perfectos. Estamos, creo que demasiado bien, mejor de lo que esperábamos. ¿Tenés idea aproximadamente de cuántos hoy vinieron a exponer? No tengo un número, sé que son muchos, pero no hemos sacado, no hemos desorganizado un poco con la lluvia, no hemos podido hacer un buen conteo, es la verdad, pero sí son bastantes, te diría que prácticamente los mismos de todos los años. O sea, en cantidad, esperamos aumentar el volumen, pero creo que lo mantuvimos, así que son muchos. Bueno, la gente que quiere recorrer, ¿con qué se va a encontrar y cuándo lo puede hacer? Bueno, vamos a hacer la caravana dentro de un rato, en una horita más o menos, vamos a dar una vuelta por la calle de la ciudad, y después hay de todo. Tenemos toro mecánico, está el simulador de turismo carretera, hay autos desde ya totalmente fuera de serie, vehículos que no lo van a ver todos los días, están acá. Tenemos el festival de rock, de country, tenemos el festival de light dance, que hay clases de workshop, que son clases de baile para que no sea para nada, venga a tirar algún paso y se divierta, con un piso especial para bailar, con un escenario de muestra de baile, con un escenario de bandas, con un patio de comida y un paseo de compras, o sea que hay mucho, mucho para ver. Seguimos en el recorrido aquí de este encuentro Salto Hot Rod. Estamos con Adrián Costa, que nos va a contar, bueno, primero, de dónde viene, de dónde es, y nos va a contar un poco de su vehículo, de su exposición. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vengo de Rodríguez, ya hace bastante que venimos. Bueno, somos amigos de Ariel, que siempre que los motiva va a venir. Tengo mi auto 1937, una Ford. Es en realidad el que es fierrero viejo. Yo hice una réplica parecida al Tuki Casá, que era un corredor de Fangio, Galve, todos esos locos. Y bueno, siempre vengo a todo encuentro que se me cruza, vengo para acá, porque la verdad que la pasamos bárbaro, comemos un buen asado y bueno, disfrutamos de los autos, que les gusta estas cosas. Venimos para eso, nada más, ¿no? Y también para descansar un poco, ¿verdad? Aparte, para un poco esto es un relax, descanso y charlas con amigos y que siempre hay un otro que viene, siempre los encontramos acá. Y bueno, es el momento para pasarlo lindo. Pero bueno, es un poco el que le gusta los fierros es esto. Exacto. Bueno, con respecto al auto, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda en quedar así el auto? ¿Se invierte mucho tiempo, mucha energía, mucha plata? Bueno, esto tengo toda una historia. Yo la hice toda yo, tardé 17 años. Todo un proyecto que lo hice yo en mi casa, ya hice otra para otro amigo, un poco más rápido porque él tenía más plata que yo. Y bueno, todo mi proceso duró 16, casi toqué los 17 años. Pero bueno, hoy tengo este aparato que me lleva y me trae a todos lados y siempre gusta, donde voy siempre gusta. Nada, es un chiche que tengo para mí, me han ofrecido mucha plata, pero no me va la plata, me va esto, los amigos y venir a sentirme acá cómodo, pero bueno, nada, nada. Hablando de comodidad, ¿cómo encontró el camping? No, re lindo, como siempre. Siempre está bueno, la verdad que siempre buscamos la sombra, porque siempre hacemos asado y bueno, hoy tenemos para la noche, tenemos un lechoncito, que lo hacemos siempre acá. Nada, el camping siempre está lindo. Da ganas de venir acá. Bueno, me encanta que sea así. Bueno, felicitaciones y muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por esta notita y bueno, saludo a Ariel, que Ariel es el que creo que hace que nosotros vengamos, porque siempre hay buena onda. Y bueno, venimos porque nos gusta todo esto. Nos encontramos ahora con Matías, que también, bueno, ha venido a exponer su vehículo. Quiero que nos cuenten, obviamente, primero de dónde venís y bueno, y qué tipo de vehículo expones. Bueno, esta es una Ford 1961, tiene un motor fase 1, V8. Después soy de Hurlingham,
ya es la segunda vez que venimos, así que bueno, hace 2 años que la tenemos, terminamos ahora hacer una reforma y acá vinimos a disfrutar el día. Okay, dijiste que es la segunda vez que venís al encuentro de Salto Hot Rod. ¿Cuánto hace que exponés el vehículo en diferentes encuentros? No, 2 años recién, 2 años. Sí, hace poquito. ¿Cómo arranca esta pasión? No, ya viene de familia, amigos, fierrero, toda la vida, así que bueno, se dio la oportunidad y la armamos. Okay. ¿Y vienen con la familia? Con amigos. Muy bien. ¿Se piensan quedar el fin de semana? ¿Cómo han encontrado el camping? ¿Les gustó? No, la verdad que sí, vinimos porque nos gusta el ambiente, el lugar, la pasamos bien, así que sí, todo muy lindo, la verdad que... Okay. Contanos un poco más sobre el vehículo, digo, ¿qué reformas les has hecho? ¿Está todo original? No, sí está original lo que es el motor, trabajamos hace poco acá con el amigo Manu lo que es la suspensión, la caja de dirección, para estar un poquito más estable, la bajamos. Y después, bueno, lo que está estéticamente. Lo que está muy bien. Bueno, Matías, la verdad que muchísimas gracias y felicitaciones, que la pasen muy bien. Dale, muchísimas gracias a ustedes, hasta luego.